told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Buenas tardes, chicos y chicas. Son las 5 de la tarde y me he venido a echar un ratillo al río Iregua, a pescar un poquito. Ha llovido bastante ayer y hoy. La verdad que el río está un poquito tomado, pero está bastante bien. Y he estado hace una hora o dos con la mosca ahogada. No he cogido nada, de nada. He puesto cucharilla y he estado probando un poquito diferentes técnicas de lance. Y ahora pues me he cogido la caña de las ninfas. En concreto voy a pescar con dos perdigones y me he venido a una zona que para mí es de mis favoritas, porque para mí esta zona me gusta mucho y hay bastantes peces, aunque son bastante pequeños. Estoy esperando a Leandro, al compañero que ya habéis visto en alguna ocasión por aquí, por el canal, pescando. Así que pues mientras tanto voy a dar unos lances, a ver si le quito alguna truchilla y esperamos a que venga, que está de vuelta de una comida familiar. Así que vamos allá. Voy a colocarme todos los trastos y aquí abajo yo creo que daremos los primeros lances. Vámonos para el río. Espero y deseo que no llueva más. He estado un ratito ahí esperando a que acabara de llover y a ver si no se enturbia mucho, que luego este río, cuando llueve un ratito, se pone lleno de barro. Así que a ver si tengo más fortuna con esta técnica que con la mosca ahogada, que tenía ganas de hacer un proyecto con la ahogada, pero se hace de esperar. Así que comenzamos. Mírala, no ha tardado nada, ni cuatro lances. Un par de horas con la mosca ahogada y nada. Y ahora en cuatro lances, la verdad que los perdigones son súper efectivos. Se ha comido el perdigón de abajo y aquí tenéis esta truchilla que se va para el agua. Mira, otra aquí. ¡Uy, va, qué buena! ¡Qué salto más bueno ha pegado! Siguiente charco, a los poquitos lances también. Bueno, pues ya van dos. Ahí tenéis esta truchita. Va a llegar a 20 centímetros. De vuelta. Esto pinta bien, ¿eh? A ver, ahí la piedra siempre tiene alguna. En este lado siempre tiene algo. Ahí. Mírala. Siempre tiene una aquí, en la piedrita esta. Y además yo creo que siempre suele ponerse aquí una de un tamaño más o menos bueno. Mira cómo pelea, ¿eh? Ahí viene y adentro. Vamos a mojarnos la manita y la soltamos. Pues otra truchita más. Está, lo ha mordido bien, bien, ¿eh? De vuelta, otra vez. Y ya van tres. En cinco minutitos.
Bueno, he rehecho un poquito el bajo y acabo de hablar con Leandro. Digo, ¿pero dónde estás? Nos va a pasar como la otra vez que estuvimos pescando. Digo, ¿pero estás aquí o no? Bueno, está viniendo ya. Tranquilos. Está viniendo. Me quiere enseñar una caña nueva o no sé qué me ha dicho. La veremos todos, a ver. A ver qué invento ha hecho. Mientras tanto, bueno, a ver si va saliendo alguna por aquí. Se ha tomado bastante el río, ya veis cómo ha cambiado el color. Desde que he empezado a grabar, se ha tomado un pelín. Mírala. Madre mía. Qué susto me ha dado. Digo, es buena, es buena. Una pequeñina. Pues aquí van saliendo, Leandro, amigo. A ver si llegas. Otra más. A ver si la puedo mostrar un poquito. Ahí la veis. De este tamaño son por aquí. Qué pena que no haya habido nada de actividad antes. Mira que cogí la cámara y no lo grabé. Pero no cogí nada, ¿eh? A ver si la próxima ya tenemos reto de ahogada. Aquí salió esta. Mira, otra. Ay, otra chiquinina. No me imaginaba que iba a haber otra. ¡Hala! Pues ya está. Adiós. Ahí está. ¡Ole! Uy, Dios, esta se va. Estas saltarinas. A ver. Vamos a por otra más, a ver si esta no se va. Ahí. Estaba saltando mucho. Pero ha querido salir en cámara. Uy, no mucho. No ha querido salir mucho tiempo. Otra truchina más. Este charco ya veis que es que no muevo los pies y ya pronto tengo otra picada. Mirad que mire por aquí ya, el cop Leandro. ¿Qué pasa? El señor de las mil viseras. Hay que estar bien vestido siempre. Con la camisa de la una, aquí estás casado. Mira, mira lo que me he hecho. Mira, he hecho mi caña, la Masia, de 12 pies. Una caña que tenía rota en el trasero. ¿La has agrandado? Ahora la voy a probar. Esto va a ser la hostia. ¿La has agrandado? ¿Cómo? Sí, la he alargado. ¿A partir de aquí? No, todo este tramo. Este tramo es de una caña que tenía yo rota en el trasero. ¿12 pies? Claro. Que es como una vara ya. A ver, vamos a sorprenderle por la retaguardia. A ver la caña nueva que tiene. ¡Documentación! A ver qué, ¿pescas o no? ¿Y qué? Tres con tres, 2,8, pero pego. Pega, no se acaba de poner yo esto. Pegas, pegas. Es un pollo. ¿Un pollo? No es una. Es una lavandera, ¿no? Es un pollo arriba, un volantón que ha salido del nido. Qué majete, tío. Mírale cómo va andando, ¿eh? Mírale, mírale. Leandro, experto ornitólogo. Una lavandera casta. ¿Qué dices? ¿Una lavandera castareña? ¿Castareña? ¿Cómo has dicho? Lavandera cascareña. Cascareña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya tengo para la ensalada. Es un abeto eso. Esto es un trozo de. Esto es de alguien que ha jodado. Esto es un. Un abeto.
Que sí, que es un abetín. Pero un gimbel de jardinería, un landis es una tuya. Esto es de alguno que has podado y la tuya. Pues yo no he podado. Eso no es un gimbel. Yo quiero ver el pollito ese de cerca. Ese es un pollo de la bandera cascadeña, un volantón. Qué bonito es. Bueno, novedades. Ya veis, está esto para mojar churros. Leandro ha cogido... Ha cogido dos, una ahí a medio robo entre un palo. Y yo, mira, acabo de coger otra y otra que se me ha ido. Mira, Leandro. Yo creo que es la de antes, que se me había ido. Es maja, ¿eh? Es maja, ¿eh? Así que esas son las novedades, pero bueno, aquí estamos. Vamos a echar la tarde juntos. ¡Olé! Es buena, sí. Se me ha trabado aquí unas zarzas. Bueno, vamos a liberarla. Bajamos un poco. Ahí está. 26, 27, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Adiós. Esta ha sido por insistir, sí. Venga, dale ahí. Dale, demuéstranos lo que sabes, Leandro. Vaya técnica, ¿eh? ¡Mírala, mírala! Era de trucha, esa. ¡Oe, oe, oe! Ya verá las ramas ahora. Ya verá. Con la caña de 120 pies, a ver qué haces ahora. Cuidado, 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 cuidado. Parece esto el Grand Prix. Adelante, adelante. Borra. Tira, tira, tira. ¡Hala, al carrete al agua! Madre mía, qué desastre. ¿Qué hacemos con este hombre? Ha costado, ya ha costado. Es bonita, ¿no? ¿O qué? Era. Vaya fotografía nos han hecho. ¡Vámonos! Que nos caen rayos y de todo. ¿Cómo salimos de aquí? Joder, nos ha caído arriba, tío. A 6 segundos ya. A 6 segundos, pero ha caído justo al lado. 6 segundos, ¿cuánto es? 6 segundos es 1 kilómetro. Mírala, mírala. Tío, es buena, es buena. Aquí delante de la piedra grande, ¿eh? A ver, buena, para los que hemos sacado hoy, no está mal. Como la otra que he sacado. Mira, Leandrín. Hola, qué bonita es. Muy bonita, ¿eh? Unas pintas preciosas. Hay que probar todo. Hay que probar de todo en esta vida. Mira otra. Mira otra. ¿Es al otro peligón? No, es al mismo. Ok. No es al de abajo. No, es otro. Ya se ha soltado. ¡Ah!
aquí métele, si además tú vas con una ninfa, si es que tienes que tienes que pescar más. Yo estoy trabando abajo. Mira otra. Si es que tú vas con una solo. Tienes que... Hostia, cómo estaba lloviendo. Nos vamos a ir, Leandro. Bonita esta. Bueno, pues nada, hoy ya vais viendo, tampoco estoy hablando mucho, como suele pasar cuando vengo acompañado. Es Leandrina, ahí está, con los árboles. Nada, me ha traído otra zona, está chocolate la otra, no me ha dado tiempo ni a explicaroslo. Y esto está muy bien, está lloviendo bastante y bueno, aquí ya nos despedimos. Así que voy a dar los últimos lances, si sale algo más os lo pondré y si no, pues... Espero que os haya gustado este ratito de pesca, que tampoco han sido muchas horas, pero ha habido alguna truchilla que otra. Y ahí Leandro con su nueva técnica también, con la caña de 12 pies que se ha inventado. Así que nada, sin más ya, nos despedimos los dos, ya a ver si acaba, está ahí pescando. Leandrín, saluda, adiós. ¿Dónde está? ¡Ay, va! ¡Mírale qué chulo! ¡Qué bonito es! El verano pasado lo vi yo aquí varias veces. Un castor. En el medio, medio, ¿eh? Oye, pero eso. No, que es un palo eso. Sí, estoy grabándolo. Pero es un palo, yo creo. Ah, no, no, no. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¿Ves? ¡Hola! ¡Es enorme! Que viene por grande, ¿eh? Es una tabla. Yo es que lo he visto moverse y quedarse quieto. Estaba ahora, quieto. Cuando has dicho que es un tablero, parecía un tablero. Parecía un tablero. Si lo he visto venir. Además, está lleno. Sí, como ves tan mal de lejos, digo igual. No, veo mal de lejos y no está. La vista que tiene. Bueno, entonces, ¿contento con la caña? ¿O qué? A ver, por el precio. ¿Te ha gustado? Tenía de trestero rota, porque la llevó un día Marcelo o Leandro a pescar adelante y me partió el puntero. Me partió el puntero el primer día que la... Estaría tocado. Tenemos que... por 15 euros, ¿no? Tenemos que hacer un llamamiento a Marcelo. Sí, ese es un crack. Para que venga, por favor. Ese es un crack, pero que es que me lo tiene, ya te digo.